5gary.exe, captados en cámara. Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananín, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananín en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número dos, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos, miren lo que tengo en mis manos. Es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito, no lo puedo creer. Ellos ya ganaron, ¿y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble, gracias Bartolito, me encantan tus videos, voy a seguir participando, chicos, por favor. Quien en este mundo no conoce a la adorable y tierna mascota de Bob Esponja, Gary el Caracol, y aunque muchas veces Gary ignora al chico de los pantalones cuadrados, él lo quiere mucho y a su manera trata de advertir a su dueño de todos los peligros en los que se encuentra, además de servirle el desayuno todas las mañanas a Bob, antes que éste salga a trabajar. ¿Quién no quisiera tener un Gary en su vida? Definitivamente es un caracol marino muy inteligente y muy hogareño, y se comunica con la esponja a través de maullidos. Es por eso que muchos de los fanáticos de esta serie lo confunden con un gato, por su comportamiento tan peculiar, muy parecido al de un gatuno. Es por eso que hoy veremos 5gary.exe, captados y vistos en la vida real. Número 5. Ahora tenemos a un joven muy pero muy valiente. Mira muy bien esta cara, pues estás ante el joven más bárbaro que podrás conocer. En un pueblo muy alejado de la ciudad, los habitantes aseguraban que el lago del lugar estaba encantado o hechizado, porque durante las noches se escuchaban unos ruidos muy extraños, además de fuertes risas como si se trataran de niños. Así que este joven se amarró muy bien los pantalones y decidió ir a investigar si es que todo lo que decían de este lugar era real. El joven preparó una trampa para poder atrapar a la criatura que los estaba asustando y apenas amaneció fue rápidamente a ver si había logrado atrapar algo y para su sorpresa dentro de la pequeña casa de piña encontró nada más y nada menos que al caracol Gary y al parecer este amiguito era el que estaba asustando a todos en ese lugar. Upside down and put it in the water with the lettuce inside of it right over the hole. Oh, my face bone! Random stuff, what was that for? Gary is inside of it. Let's check it out. Yo, guys, look! The lettuce isn't coming out of the windows of the trap anymore. Say what? Wait, Gary's attached to our hook in our trap! It actually worked! Goodness, guys, this is super crazy! We literally just captured Gary the snail in real life! Like, should we let him go? Número 4. Un sujeto asegura ser el mejor amigo del caracol rosado, más famoso de fondo de bikini. Sí, estamos hablando de Gary, pero ¿qué estás hablando, amigo? Esto tienes que demostrarlo, porque todos sabemos que su mejor amigo es el chico de los pantalones cuadrados. Él nos cuenta que encontró a Gary en un basurero, y que al verlo triste, solo y desamparado, decidió adoptarlo, y es así como empezó la aventura de vivir juntos, y como sabía que nadie le creería, grabó este video para demostrarle al mundo que el amado caracol de fondo de bikini existe en la vida real. Si observamos bien podemos ver cómo ambos personajes se llevan muy bien y claramente existe una gran amistad entre ellos. Te apuesto una cangreburger que este video es real, no fake. Looks like it's that time of week again. Bath time. Come on, Gary, let's go get that water started. Gonna have to get in that tub, Gary. Now, Gary, we can either do this the hard way, or the easy way, or the medium way, or the semi-medium easy hard way, or the sort of hard with a touch of awkward easy difficult challenging way. Hello, fancy French restaurant. I've got a naughty snail here who won't take a bath. What? Gary, check out this new toy. Fetch! Número 3. Un padre de familia decidió instalar cámaras de vigilancia dentro de su casa,
pues desde hace varios meses atrás cosas muy extrañas y sin explicación alguna comenzaron a suceder dentro de su hogar y por la seguridad de su familia, instaló estas cámaras por toda su casa. Grande fue su sorpresa al revisar las imágenes al día siguiente, pues en el corto se puede ver cómo Bob Esponja alimenta a su fiel amigo con la comida del hijo perruno de la familia. Incluso luego de unos cuantos minutos el perro aparece a reclamar lo que es suyo, asustando a Bob Esponja y Gary, quienes se escondieron dentro de su caparazón. Real o no, tú tienes la última palabra. Número 2. Un joven estudiante de biología, que además es amante de la vida marina, que pasaba horas y horas en las playas de su ciudad, buscando diferentes tipos de animales para poder examinarlos, hasta que un día, como de costumbre, estaba recogiendo pequeños cangrejos en la orilla de una playa aledaña a su ciudad. Cuando de pronto encontró en medio de la arena una extraña criatura, pues nunca antes había visto a este peculiar caracol, que tenía la caparazón muy colorida y llamativa, el joven sin dudarlo se llevó al animalito a su casa. Y luego de pasar varios meses sin poder descubrir de qué criatura se trataba, subió esta grabación a las redes, preguntando a los cibernautas si alguno identificaba al misterioso animal, y las respuestas no tardaron, todos aseguraban que se trataba del mismísimo Gary de fondo de bikini en la vida real. Número 1. Una vez más, las cámaras de seguridad de una casa de playa lograron captar un acontecimiento realmente increíble, pues al parecer los personajes de la serie animada de Bob Esponja se cansaron de la vida bajo el agua y decidieron abandonar fondo de bikini para instalarse en una casa muy cercana al mar. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Nos vemos en el fondo de bikini. What in blue places is going on here, me boy? Why aren't you back at the Krusty Krab making me money? I mean, pap. Oh, that's some good stuff. I wonder where Mr. Squidward is. He'd love this here. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.